Inspirado San Pablo, que nos decía a todos, reunidos en sínodo, el Papa nos ha convocado y San Pablo, en un texto muy breve, nos ha dado unas recomendaciones que me parece que enfocan, dan el estilo y dan también el contenido un poco de nuestras actitudes en el trabajo que haremos estos días. Y son distintas recomendaciones, la recomendación de estar alegres, porque estamos haciendo una cosa importante al servicio de la Iglesia y porque queremos evangelizar y como dice el Papa actual, pues la evangelización siempre da una alegría. ...porque el Señor nos ha comunicado tantas cosas... ...tantas cosas riquísimas... ...que ha oído de su Padre... ...y ese es el motivo de nuestra alegría... ...y nosotros queremos comunicarlas a los demás... ...y eso también es nuestra alegría... Después ...el Papa, el San, perdón, San Pablo nos dice de que... ...bueno, de que tengamos los mismos sentimientos... ...sí, tenemos que tener los mismos sentimientos... ...en el debate, en el diálogo... ...¿por qué?, porque formamos parte de una... ...de la Iglesia, una y única de Jesucristo... ...extendida de Oriente a Occidente... ...y por lo tanto la comunión es importantísima... Papa nos ha dicho después justamente... De que pues hemos de actuar con plena conciencia y libertad exponiendo lo que nosotros creemos y de esto también va saliendo la luz el Espíritu he pedido también lo que, el, lo que San Pablo nos dice, que, que pidamos al Espíritu para que el Dios de la paz y del amor esté con nosotros. Y claro, pues he dicho a mis hermanos de que realmente eh, si trabajamos con este Espíritu, el, el Dios de la paz estará con nosotros, como nos dice San Juan Crisóstomo, que he citado también a este Padre de la Iglesia, y los consejos que demos al Papa, porque damos los consejos al Papa para el bien de toda la Iglesia, serán consejos de amor y de paz. sino tiene que hablar fundamentalmente de la belleza tiene que presentar la belleza del matrimonio cristiano del matrimonio como íntima comunidad de vida y amor y hay muchos matrimonios en españa en todo el mundo que se esfuerzan y realmente consiguen esto anteayer por ejemplo celebró los 50 años de un matrimonio con hijos etc. no bueno pues y nietos 50 años amándose pues sí el amor fiel indisoluble y fecundo es posible realiza a las personas yo les digo es un grito que dais a la juventud para que entiendan que casarse para siempre, amarse para siempre, es el auténtico amor y realiza las personas y es posible, es difícil, todo es difícil, pero es posible. Entonces, claro, también hay muchos matrimonios, desgraciadamente van aumentando las separaciones y los divorcios, pero por, yo pienso que tenemos que trabajar mucho en preparar a los jóvenes, adolescentes y jóvenes, para que... formen el caràcter, su personalitat humana i cristiana per que poden assumir, a assumir realment estos deures, ¿no? Y estos compromisos.